Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en el stream de hoy día lunes. Vamos a hacer instalación de Pop-Ups, que es uno de los que está en un listado que nosotros venimos consultando de lo más utilizado, descargado. Vemos que también hay un interés grande en este sistema operativo. Hola, Cris Armas. Gracias por seguirnos. Ahí vimos que ahorita te inscribiste al canal. Gracias por seguirnos. Entonces, hoy la idea es Pop-Ups. En esta semana estamos ya organizando cambios. Muy posiblemente lo que pensamos hacer es hacer stream todos los días a las 4 de la tarde. Entonces, vamos a llenar más contenido. Estoy acabando de cuadrar como el horario y la agenda. Pero pues la idea es varios días. Instalaciones, otro día de infraestructura, otro día sobre cosas retro en tecnología y el de seguridad informática. Entonces esperamos que se llene como la franja y vamos mirando cómo la dividimos porque también estamos ahorita pendientes de también empezar transmisión en Trovo. Entonces vamos a ver cómo repartimos esa parte. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos acá? Este sistema operativo se ha vuelto famoso más por la empresa que lo produce, que se llama System 76. Si lo ven ahí, la empresa System 76 pues produce entre sus cosas portátiles, servidores, mini CPUs. Entonces se ha vuelto relativamente conocido por eso, ¿sí? Entonces ellos ya tienen su propio sistema operativo creado pues para sus propias máquinas. De lo que nosotros logramos identificar, realmente esto es un Ubuntu. Un Ubuntu con la capa que ellos le hayan puesto adicional con respecto a las aplicaciones y demás. Entonces lo que queremos evaluar acá es qué tan fácil es, qué tan demorada es la instalación, la parte de usabilidad, su IO ofimática. También en la parte de edición de fotografía, algo con el GIMP, la parte de navegación. Pues ellos venden máquinas. Yo estuve hace un rato mirando la página web y hay máquinas relativamente interesantes. No, ahí tranquilo, Cris, más que se me había quedado en mute el micrófono hace un momento al principio cuando arrancamos, lo había dejado en mute. Pero ya quedó corregido. Listo. Entonces, pues es interesante el tema de esta empresa, porque por ejemplo estas máquinas, sin ir más allá, son muy interesantes, ¿no? Entonces ya vemos, vea, con unas cosas bastante grandes a nivel de hardware y almacenamiento también bastante interesante. Entonces ellos lo que hicieron fue que con lo que estaban buscando, empezaron a construir su sistema operativo. Digamos que por lo que más se conocieron en su momento, era el tema de portátiles, fue que yo recuerdo cuando fue que nació, pero eran portátiles a unos precios muy económicos y con un hardware relativamente modesto, pero diseñado para este tema, ¿sí? Ya más adelante, ¿qué hicieron? Ellos en la parte de sistema operativo, pues crearon Pop-Ups, ¿listo? Entonces Pop-Ups, pues le da soporte a todo lo que ellos necesitan. Y ya viene con una cantidad de herramientas que ellos han identificado interesantes. ¿Listo? Entonces, Deep Learning, para Deep Learning, TAN, para ingeniería, bioinformática, producción de medios. Entonces, en teoría ya viene preconfigurada y prearmada para lo que ellos están buscando, que es el tema de usuario final y el tema de sus servidores y sus estaciones de trabajo, en los formatos que vimos hace un momento. ¿Listo? Entonces lo que queremos hacer hoy, como los demás stream que vamos a hacer, muy posiblemente el horario, ¿cómo va a quedar? 3 días stream de Linux instalación, o sea, unboxing, que es lo que estamos haciendo ahorita. Un día, perdón, yo voy acá a ver el calendario, que ya lo estaba modificando. Perdón, un segundo que se me tengo un retorno. Entonces tenemos 3 días, que sería lunes, martes y miércoles, muy posible unboxing. Entonces vamos a instalar varias versiones de Linux de lunes a miércoles. El jueves vamos a hablar de un tema que me pidió también Don Luis.
Hablamos de virtualización, vamos a hablar también de almacenamiento e infraestructura, vamos a hacer cosas de esos tres ítems. Entonces vamos a dejarlo entre comillas así un poco abierto porque infraestructura coincide también el tema también de seguridad, el tema de redes, entonces vamos a meternos por ese lado también. El viernes, los viernes, entonces vamos a hacer un boxing retro. La idea es hacer instalación de cosas viejas, ¿listo? ¿Por qué lo traemos? Uno, pues digamos por el tema del conocimiento de qué era lo que había antes. Y dos, porque independiente a que nosotros digamos que son cosas de cierta cantidad de tiempo, resulta que muchas empresas lo siguen utilizando. Entonces, cosas como Windows 98 y 95 todavía existen. Inclusive, bueno, Windows XP. Software que uno veía antiguo, todavía se está utilizando. Inclusive el programa no solamente lo vamos a limitar ese en particular a temas de instalación, sino también vamos a hablar de temas muy puntuales de qué hacer en caso de, ¿sí? Entonces, o que se tenga algún tipo de infraestructura. Y el sábado lo vamos a seguir manejando con el tema del Cyber Team, que es el tema de seguridad informática. Estoy viendo ahorita cómo parte de los streams, también por horario para hacer otras cosas en las mañanas y otras en las noches. Vamos a ver cómo nos va. Entonces vamos a ir organizando ese tema. Listo. Entonces, en principio, lo que tenemos acá es el instalador. Yo previamente, como siempre les he comentado, instalamos, está todo eso basado en una máquina virtual. Ve, acá nos dice Cris Armas. Yo estoy buscando hacer un laboratorio de KBM para alta disponibilidad para HA. Espérenme en esta semana que el primer laboratorio que quiero hacer es, vamos a instalar un Prosmox. ¿Sí? Si me esperan esta semana, ya tengo la máquina, tengo todo. Entonces, lo que hacemos es, y estoy mirando cómo me organizo un poquito, y lo que hacemos es subir una máquina con Prosmox, y dentro de esa máquina mandamos alguna ISO o algo, y hacemos una instalación básica, y mostramos todo el escritorio de virtualización con Prosmox. Entonces, si Cris Armas nos puede esperar un poquito, pues sigue en su laboratorio y después podemos hacer un laboratorio ya más a pedal, por ejemplo, de KVM. ¿Listo? Entonces, este en principio, ¿qué es lo que tiene configurado? Está montada en un servidor en Prosmox. Esa máquina está montada o tiene asignado ahorita dos núcleos en un solo procesador, 4 gigas de RAM, un disco de 30. Ah, bueno, también eso lo va a hacer. Yo creo que si no lo cuadro hoy, lo cuadro mañana. Todas las versiones de lo que instalemos las voy a poner en disposición en una página web. Entonces vamos a hacer un repositorio de una tienda en la cual usted entre y puede entrar y sacar lo que hicimos en estos laboratorios. Entonces, por lo menos la instalación se la podría llevar, por ejemplo, estoy mirando ese tema, se podría llevar la máquina ya comprimida, por ejemplo, para Prosmox, o la máquina ya prehecha para VirtualBox, por ejemplo, para hacer una prueba. ¿Listo? O para VMware. ¿Listo? Entonces eso estoy maquinando ya eso, estoy ya trabajando en eso. Entonces próximamente va a estar en disposición, le regalaría el URL y van descargando las máquinas y vamos empaquetando. Entonces, aparte de la instalación que se hace acá, la pueden al momento de las horas descargarla y probarla en el lugar donde estén. Listo. La máquina, en principio, nosotros instalamos esta parte con Prosmox. Entonces, como les digo, teníamos una máquina con, perdón, un segundo, yo la muevo para acá. Una máquina con, un segundo, una máquina con un procesador 2 core, 4 gigas de RAM y 30 gigas de disco duro. Hicimos el arranque inicial. El arranque inicial no es como cuando se hace con Ubuntu, que tiene como un wizard o algo así sencillo. Nos dimos cuenta que esa parte del wizard está como deshabilitada y lo que hace es que de una vez salta hasta esta parte, ¿sí? Entonces esa parte la podemos obviar. Se demoró un poquito el arranque, no mucho, pero se demoró un poquito. Esperábamos que ejecutara más rápido, pero digamos que la parte inicial que ya interactúa con el usuario es esta. ¿Listo? Es esta que se ve aquí. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta al momento que si le van a instalar. Yo creo que inclusive en los videos voy a ver si integro la dirección a lo que les decía, la dirección de descarga y la dirección de la máquina virtual para que si después la necesitan utilizar, la puedan utilizar
Pues prevista la acción que nosotros hacemos. Entonces, digamos que al final de lo que vamos a hacer del unboxing, ustedes van a tener la posibilidad de descargar las máquinas virtuales. Ese sería como un super valor agregado a este tema. Listo. Siempre nosotros no la instalamos en inglés, siempre entramos a español, porque también lo que queremos ver es qué tanto, perdón acá un segundo, qué tanto jala posiblemente de internet. Nos hemos dado cuenta que en muchos de lo que hemos visto, jala muchas cosas de internet y actualiza todo el tema de librerías, desinstala inglés e instala español. ¿Listo? Ese es un tema interesante. Ah, bueno, ya recibimos un recuadro en el canal de YouTube para que se vean más las listas, todos los videos instalados. Está en los tres capítulos del curso básico. Hicimos una selección y vamos a empezar a pegar la selección, los que son basados en Ubuntu. Entonces vamos a poner una selección de cuáles son basados en Ubuntu. Y seguramente voy a poner uno que sea selección del editor o selección de nosotros, cuál es el que recomendamos. ¿Listo? Porque pues hemos ido descartando según lo que hemos visto, cuál se acomodaría a usuario final o no. El objetivo de este es usuario final. Esto sí es clarísimo. ¿Listo? Listo. Entonces lo vamos a dejar acá. Seleccionar el país. Listo. Disposición del teclado. Acá en teoría debería él ya de sugerirnos. Si nosotros le decimos español, él nos debería sugerir español de una vez. Listo. Español. Predeterminado. No nos ponemos a ensayar nada adicional. Listo. Entonces. Bueno, siempre lo hacemos en máquina virtual, hacemos una instalación limpia, no hemos hecho una compartida con otro sistema operativo, ¿listo? Entonces, no, simplemente lo que hacemos es como lo vería un usuario final, lo que le pregunta. En el caso de acá, lo que vemos está parcialmente traducido, entonces el usuario de pronto queda un poco perdido, ¿listo? Entonces, clean install, instalación limpia. Está basada así en Ubuntu, como vemos, está basado en 20.04 LTS. Yo siempre estoy poniendo, acá vamos a traer, son versiones que son las de largo tiempo, las de producción de largo tiempo, no betas. No vamos a traer porque pues digamos que no es el objetivo estar haciendo una review de cada beta que salga. ¿Listo? Entonces, clean install. Listo. ¿En qué disco? Bueno, hasta ahora no nada extraño. En este disco. Listo. Encriptar su drive. Se protege de lectura y otro tipo de accesos físicos a este dispositivo. Listo. Esto generalmente yo siempre lo recomiendo. Si ustedes tienen la posibilidad de hacer las instalaciones, generen una contraseña de encriptación, ¿sí? Por lo mismo que está diciendo él acá. No todos traen por defecto esa opción, muchos sí la traen. Yo creo que para mañana ya voy a hacer un cuadro comparativo con un Excel o bueno, uno de LibreOffice. Vamos a dar unos ítems para hacer como una especie de una calificación y se la vamos a adjuntar a la instalación ya por defecto y ya podemos sacar si realmente se recomienda o no y si es fácil o no. ¿Listo? Entonces por ahora lo vamos a dejar que no encripte. Vamos a dejar que sin encriptación. Listo. Entonces empezó la instalación. Acá en esta parte, ¿qué medimos? La idea de nosotros, ¿qué es la parte que queremos medir? Tiempo de instalación, la traducción en el caso de nosotros del instalador y qué otras cosas hace adicionales o qué opciones sugiere adicionales. Lo otro, si está enfocado realmente hacia usuario final. Si está enfocado hacia usuario final, asumimos que pues lo hace relativamente sencillo, ¿no? Si no lo hace sencillo, no cumpliría con el objetivo que sería buscar un sistema operativo de usuario final. ¿Listo? Si tienen dudas, por favor, en el chat. Acá dice Cris Armas. No terminas con las betas y siempre mandan problemas. Sí, generalmente por eso es que no queremos traer nada que esté como en formato beta. Porque pues es algo que no va a llegar realmente a producción y tiene que pasar en muchas veces algún tiempo para que llegue a producción. Entonces, sugerir algo que esté en formato beta, que sale, dice, yo tengo los anuncios generalmente cuando salen, no es lo más acertado. Por ejemplo, ya van en la beta 21 algo de Ubuntu, pero pues no lo vamos a traer hasta cuando sea realmente estable, ¿sí? Antes no vale la pena empezar ahí con la beta. Listo. Entonces, ¿qué nos dice acá? Extrayendo archivos.
Acuérdense que generalmente cuando hemos visto esta opción de instalación se puede comportar de dos formas. Una es haciendo la instalación de la paquetería, no todos la hacen, y otra es que dentro de la imagen ISO siempre viene una imagen adentro, la cual lo que hacen ellos es extraerla y mandarla al dispositivo que previamente hemos seleccionado para la instalación, ¿sí? Eso da ventajas y desventajas, y da algunas ventajas porque generalmente las instalaciones de ese formato también son más rápidas, más no quiere decir que son las más rápidas, ¿sí? Porque ya tuvimos la experiencia de algunos de los que ya probamos que simplemente al momento de hacer eso fue también uno de los más demorados. Entonces digamos que no está tampoco por norma decir que eso funciona de esa forma. Bueno, yo creo que mañana vamos a traer muy posiblemente un Linux de seguridad. Entonces voy a empezar a mirar si traemos o Parrot o Kali Linux. Voy a mirar ahí cuál traemos. Pues ese sí obviamente no está diseñado para usuario final, pero pues queremos traer otro Linux, como hicimos por ejemplo con FreeBSD la semana pasada. Trajimos a FreeBSD y ese nos permitió pues darnos una idea de cómo estaba funcionando FreeBSD. Entonces pues queremos traer un Linux de seguridad en estos días, si no es mañana, pasado mañana traemos un Linux de seguridad, ¿listo? Entonces, para que se tomen en cuenta un contexto de qué es lo que tiene, cómo está, si lo vamos a instalar, cómo se instalaría. Todas estas versiones las hemos descargado lógicamente de las páginas oficiales, pero también no hemos hecho instalación previa. No hemos hecho instalación previa, ¿por qué? Porque queremos hacer una evaluación fresca, decir, vea, estamos encontrando esto, vimos esto, hay problemas con esto, muy posiblemente esto estaba funcionando de esta forma. Entonces queremos es como llevar la percepción inicial, ¿listo? Entonces si tienen algún tema, lo que les comentaba también en los demás stream, si tienen un tema que quieran traer, pues ahí siguiendo las recomendaciones de todos, pues abrimos el espacio. En el caso de, bueno, don Luis estaba pidiendo de virtualización, entonces vamos a abrir un programa solamente para temas de virtualización y de infraestructura, ¿sí? Entonces, según lo que vamos mirando, según lo que vaya saliendo, pues vamos trayendo, ¿listo? Y pues si vemos temas que sean realmente interesantes, pues también los traemos, así no esté, digamos, totalmente, o sea, la última novedad o algo, pues los vamos a ir trayendo, ¿listo? Entonces vamos a ir organizando esos temas. Listo, les agradecemos a todos los que nos están viendo en Twitch. Si por favor nos agregan o se suscriben, les agradeceríamos mucho. Gracias a Cris Armas, que fue el último que se suscribió, por la suscripción. Ahí vamos aumentando la cantidad de personas. La idea es ir sumando y sumando y sumando. Los videos que se están generando aquí dentro de Twitch quedan disponibles 2-3 días o un poco más. Los videos más adelante están disponibles en el canal de YouTube. Entonces no olviden por favor el canal de YouTube, que vamos a ir depositando. Estamos ya cambiamos toda la forma gráfica, hicimos algunos ajustes, hicimos las playlists para ver qué vamos agregando, y vamos a ir agregando más temas. Entonces después agregamos temas de seguridad, temas de infraestructura, y vamos nutriendo nuestro canal de YouTube. Y de YouTube por favor también suscríbanse, para los temas de, si tienen alguna duda o algo, los pueden contactar vía Discord. El servidor de Discord ya pues está desde hace un tiempo funcionando, ¿listo? Y pues próximamente vamos a poner más cosas de Instagram y de los otros proyectos que tenemos. Yo creo que en esta semana ya empezamos a ver cosas adicionales. Listo, ¿qué vamos a evaluar después de la instalación? Primero, ¿cómo arranca? Si arranca rápido o no. Tenemos hardware limitado, lo hacemos con esa intención de hardware limitado. ¿Para qué o por qué? Porque lo necesitamos saber es qué tan recomendable es si usted no tiene una máquina de última tecnología. Si usted no tiene una máquina muy poderosa, si realmente va a cumplir con lo que está buscando. También tenemos que, entre los próximos programas de stream, tenemos que traer algunos Linux que sean para bajos recursos. Eso es un tema que se ha vuelto muy popular. Y la gente dice, bueno, yo quiero recuperar ese computador, un desktop o ese computador portátil que ya nadie mira porque no funciona sino solamente con Windows 7 o con Windows XP. Entonces, ¿qué puedo hacer con él? Acá pues les vamos a traer próximamente solución a eso. ¿Listo? También, ¿qué vamos a hablar? Después de que se ha instalado, panel de control, si lo tiene, porque ya hemos encontrado en el caso de Debian como tal no existe un panel de control. Y en el caso de BSD, que no es para usuario final, tampoco tiene un panel de control. Entonces vamos a hablar del tema del panel de control. Vamos a evaluar la tienda,
si la tiene o no la tiene. También hemos visto que en algunos casos no existe. La tienda, qué tan fácil es, qué tan rápida es, cómo carga, si carga, se instala, si al momento de yo escoger o seleccionar algo, si funciona bien. Eso lo queremos solucionar, porque nos hemos dado cuenta que no en todos los Linux funciona bien. Por ejemplo, yo soy usuario de Ubuntu en mi estación de trabajo y, por ejemplo, la tienda a mí no me funciona. Y estoy con la última versión estable. Entonces uno queda, bueno, si la tienda existe y si voy bajando las actualizaciones porque la tienda no funciona bien. Eso puede ser uno de los temas que puede definir eso. Vamos a evaluar también un navegador con el que venga y vamos a ver si podemos instalar o Chromium o Chrome. ¿Listo? Esa es otra opción que también hacemos. Vamos a ejecutar un procesador de palabra, una hoja de cálculo y uno de presentaciones. No necesariamente LibreOffice. ¿Por qué no necesariamente LibreOffice? Porque no todos por defecto traen LibreOffice. Ya encontramos, por ejemplo, en Deepin, encontramos que trae tres diferentes. Trae WPS, trae LibreOffice y trae otro. Ya no recuerdo cuál es el que, otro que trae. Entonces, eso también lo vamos a evaluar. La velocidad para abrir, cerrar, por lo menos en inicio. Mientras que después uno logra definir ya el tema de utilización. Ya el tema de utilización lo diríamos en una posterior. ¿Listo? Pero lo que queremos es hacer como nuestro banco inicial de versiones y ponerlas en disposición de ustedes en máquina virtual. Entonces ya estamos trabajando en eso. Esperamos, si en esta semana ya nos queda organizado eso, entonces les daríamos el link para descargar la máquina que resulte de este ejercicio. ¿Listo? Esperamos también optimizar el tamaño, porque pues estos tamaños, como el tamaño inicial de la máquina virtual es de 30 gigas, pues no puede ser una máquina de 30 gigas, porque si no nadie la va a poder descargar. Entonces vamos a ver cómo optimizamos eso. ¿Listo? Después de tener eso, el panel de control, navegación y ofimática, tratamos de ejecutar GIMP por el tema de fotografía, a veces se requiere. Y por último, también damos una exploración a todo el sistema operativo. Empezamos a mirar qué tan bien lo vemos, si es, digamos, amigable. Ah, bueno, también una cosa que generalmente siempre evaluamos, el explorador de archivos. ¿Sí? El que yo pueda visualizar los archivos. Hemos encontrado en todos los que hemos hecho alrededor de dos que tiene otro explorador de archivos totalmente diferente al que generalmente viene, por ejemplo, con Ubuntu o que viene con Gnome. En el caso de Deepin fue una cosa muy interesante porque fue muy bonito, es muy bonito. Entonces ese y por lo menos lo que fue Ubuntu Mate nos llamó mucho la atención. Yo creo que esos son de los próximos que le voy a dar la oportunidad hacia el usuario final. ¿Listo? Para escritorio final. A ver cómo se comporta. Pero en principio se ve muy interesante. ¡Listo! Entonces veamos acá el porcentaje. Dice que ya está trayendo archivos 93%. Esperaríamos, por ejemplo, en la instalación como los de Linux, que por lo menos mostrar algo más de información, ¿no creen? Un poco más de información de qué es, qué herramientas tiene, dónde es, cómo es. Hasta el momento solamente se ha mantenido en la misma ventana. Y esta ventana que dimos clic aquí previamente deberíamos estar mostrándonos por lo menos el desarrollo de qué está instalando, qué está haciendo, alguna pista, pero eso hasta el momento no lo ha hecho. Vean que hasta ahorita, vean, algo se vio, pero anteriormente lo activamos, hace un momento lo activamos ya hace un rato y no mostraba nada. Listo, acá que nos está mostrando básicamente, vean, la parte de arriba, cómo creaba la parte de algo del file system. ¿Listo? Configuraciones básicas, vean, escribiendo fsetap. ¿Listo? Archivos de resolución, por ahí estaba el del DNS. ¿Qué vemos por acá? Paquetes. Identificó el ISO de PopOS, como les dice, es la 2004, que sería un formato estable LTS, basada en Ubuntu. Ya sabemos que está basada en Ubuntu. Vemos que de todos, más que basarse en Debian, la gran mayoría se está basando en Ubuntu. ¿Sí? Pues digamos que en eso no vemos ningún problema, porque si ya tiene construido toda su parte de sistema operativo y usted puede complementarlo con un escritorio que sea rápido y las aplicaciones de alguna forma optimiza esa parte, pues se convierte en una distribución totalmente válida y que es la que la gente está buscando. ¿Listo? Queremos también traer próximamente a Sorin, que es muy interesante porque simula ser una especie de un Windows. Entonces digamos que el impacto al usuario final es menor, ¿sí? Entonces lo que queremos es como compararlo y ver si el usuario final, al momento en que lo ve, le llama la atención.
¿Listo? Y que no, y que inclusive en los usuarios que son muy neófitos, ver si en algún momento la misma forma gráfica hasta le reemplaza el mismo sistema operativo y no se da cuenta que eso en algún momento ha sucedido. ¿Listo? Configurando el sistema. Listo, está configurando kernel, parámetros básicos. Vean que, vean, basado en Ubuntu, ven. 1.63 Ubuntu 6. Listo, entonces ahí ya vemos lógicamente que es propio de él. Lógicamente también me imagino que esta gente de PopOS, que es System 76, seguramente adicional a lo que nosotros vemos de capa, debe tener algún tipo de software propietario o diseñado por ellos o instalado por ellos para hacer algunas funciones que le permitan, digamos, como tener el control del sistema operativo, ¿sí? Eso lo descubriremos al momento en que ya inicie lógicamente el sistema operativo como tal. Siempre lo que hacemos es instalamos, vemos qué otra opción nos da, de pronto si nos da algo adicional, y por consiguiente reiniciamos y ya empezamos a revisar. Porque no, en algún momento lo hicimos con un live y se nos complicó porque como el recurso estaba limitado, se empezó a saturar, digamos, esa máquina virtual, y pues no se bloqueó, pero sí se saturó. Entonces, digamos que no es lo ideal ejecutándose como un live CD. Y también esta diferencia de todas las demás que hasta ahora hemos instalado, no tiene formato de live CD. Entonces, la única opción que usted tiene para hacer una prueba en este momento con PopOS es la instalación. No hay más opción. Entonces, en eso hay que tener en cuenta, porque la gran mayoría sí han tenido la opción de poder hacer la prueba. Pero no todos hasta el momento lo hacen, ¿no? Entonces, el mejor ejemplo es esta PopOS, ¿listo? Configuración del sistema 70. Aquí si no, bueno, acá vean, aunque vean que acá está haciendo todo el tema como de preconfiguración de los paquetes, ¿sí? Vean que ya vemos algunas cosas que está ejecutando y seguimos insistiendo, ya sabemos que es un Ubuntu, vean que la misma paquetería. Entonces, digamos que los repos, lo que son los repositorios de software, deben ser los mismos de Ubuntu, ¿sí? Entonces deben de coger su Ubuntu, personalizan su instalador, personalizan la capa de lo que ellos consideran que es necesaria para el usuario final, o sea, la del escritorio. Seguramente, como les comentaba hace un momento, pondrán sus herramientas de PopOS y ahí, de ahí para adelante, empezarán a mirar. ¿Listo? Entonces, si alguno tiene alguna sugerencia de algo que quieran ver, como les comenté, pues estamos trabajando en el tema del horario y traer más cosas, pero les agradezco que en el chat nos escriban. Si quieren ver algún tema en particular, pues próximamente, si todo sale bien el jueves, haremos virtualización e infraestructura. ¿Listo? Entonces, les agradezco que nos agreguen en el chat si quieren ver algún tema en particular. ¿Listo? Bueno. Ya por ese lado, asumimos de que, bueno, no sabemos ahí el tema de, como no nos muestra mayor cosa, quitémosle acá el logo, en el logo para ver qué más nos dicen. Vea que él ya aquí no nos da mucha información de qué más esté haciendo. Sí extrañaríamos un poco que nos refrescara por lo menos qué herramientas trae, qué otras cosas podemos hacer. Si en algún momento podemos algún software utilitario que ellos han generado lo tiene de una vez adicional, ¿sí? Esperaríamos que nos mostrara algo de eso, pero hasta el momento no nos muestra mayor cosa. Y en esta ventana, pues sí, ya nos empezó a mostrar cosas, pero no es como muy disímil o que nos muestra realmente qué es lo que está haciendo. ¿Listo? Entonces, vemos por ahora que no hay mayor información. ¿Listo? De aquí, mientras que le hace esta parte de instalación, voy acá a mirar aquí y les voy a pedir opinión a todos, qué opinan de próximas cosas que queremos traer. Por ejemplo, no sé si traer, bueno, por tamaño, aunque últimamente, según lo que nosotros vemos, se ha vuelto un poco conocida MX Linux. No sé si en algún momento traerlo, pues también eso. Estamos, es como lo más conocido, lo estamos trayendo para hacer, digamos, como las evaluaciones iniciales. Bueno, no sé si también, bueno, en algún momento sí tenemos que traerlo Elementary, un Fedora. Tengo muchas ganas también de traer un CentOS, pero Steam, la nueva versión, aunque no, pues no, en las condiciones que está ahí, como lo está planteando Red Hat con IBM, que sería para producción, no, ni siquiera sería para producción, porque se considera, o yo lo consideraría como una beta, entonces no lo traeríamos para producción.
También queremos traer un OpenSUSE. De pronto también, bueno, ya Sorin creo que no lo hemos traído, próximamente también traerlo. Arch, no, nunca hemos tenido la oportunidad de instalar Arch, entonces próximamente esperamos traer. Entonces queremos es como darle más dinamismo a ese tema de qué versiones traer de usuario final. Tenemos ganas también, bueno, traer Mageia, que sería el antiguo Mandrake o Mandriva, a ver, porque si sí ha habido hay una fuerte comunidad de ellos, y si nosotros lo vemos por el tema de servidores, casi que sería uno de los, pues, los más importantes, que de pronto la gente de CentOS muy posiblemente se podría ir a refugiar a Mageia. ¿Listo? CentOS, pues lo que dijimos, queremos traer en el tema también de servidores, traer un CentOS, muy posiblemente un 8, y hacer la migración a Alma Linux. Alma Linux, ya estuvimos viendo cómo se hace esa parte de los scripts y demás, entonces eso próximamente también lo queremos traer. Queremos traer también, bueno, un Slackware, pero hace poquito salió la última beta, pero queremos traerlo en versión en producción. Entonces, digamos que ahí sí nos demoramos. Y muy posiblemente, a ver si en esta semana sí traemos un Parrot, un Linux Parrot o otro que sea de seguridad. Entonces, no sé ustedes qué opinen ahí en el chat. Si nos pueden escribir qué opinan sobre traer alguno de ellos, pues tomamos en consideración lo que ustedes nos escriban. ¿Listo? Bueno. Entonces, configurando sistema 85%. Listo. De estos temas, ¿qué más hemos visto últimamente? Generalmente, los tiempos de instalación no en todos los Linux son igual de optimizados. Sí hemos visto que los que son realmente casi que copia del instalador de Ubuntu, que ya hay varios, está muy optimizado el tema de instalación y relativamente es muy rápido. ¿Listo? Entonces, vean acá algo interesante, vean. Instalando i386, ahí al final dice. ¡Listo! Después de la instalación usted puede configurar un nuevo usuario. Usted puede apagar y agregar un nuevo usuario. Listo. Entonces nos démosle reiniciar dispositivo. A ver cómo nos sale. Listo, reiniciar. Relativamente el tiempo de instalación estuvo bastante bueno, ¿no? Estuvo relativamente bueno. La máquina está corriendo en almacenamiento en sólido, el sistema de virtualización. Listo. Entonces lo tengo ahí, está en producción. Tengo varios firewall y un sistema Active Directory para la red interna basado en Linux. Y en un porcentaje que tengo, que es el de aquí de pruebas, pues está corriendo esta parte. O sea, no genera ningún problema a lo que está en producción. Está calculada bien la máquina para eso. Listo. Entonces ya en este momento empezamos a mirar ya el tema ya de la instalación como tal. Entonces lo que dijimos hace un momento, entraremos a evaluar el tema de usabilidad, panel de control, si ofimática si lo tiene. Porque en algunos casos, en algunos ya hemos visto que toca jalarla, o sea, o toca instalarla. Navegador, el que tenga, si podemos instalar Chrome o Chromium. El tema de edición gráfica, por decirlo así, que fotografía, sería con GIMP. Si no lo tiene, pues tratamos de hacer la instalación. ¿Listo? Entonces, en este momento, pues ya se está ejecutando sin el CD. Digamos que el proceso de instalación de ejecución o de arranque no ha sido tan rápido. Vemos sí que ya por lo menos ya está a punto de arrancar la primera instalación, y lo que nos decía es que nos va a pedir la creación de un usuario. Entonces vamos a ver qué nos pide en este momento de instalación. Entonces siempre ponemos un usuario por defecto, le damos un nombre por defecto a la máquina que corresponde al sistema operativo y ya esperamos a ver cómo arranca. ¿Listo? Welcome. Listo, entonces aquí todo es en vivo y en directo. Entonces vean que esto se parece, me parece que fuera Windows 10 con los mensajes de bienvenida, que es muy similar a lo que en algún momento hace Windows 10 cuando uno corre por primera vez. Bueno, entonces bienvenido. Tan, tan, tan. Bueno, siguiente. Yo estaba esperando que saliera por otro lado. Listo, español latinoamericano, sí señor. Servicios de ubicación. Todo este tema de ubicación, yo generalmente siempre lo deshabilito. Siempre lo deshabilito porque no me interesa que lo hagan, porque también esos servicios de ubicación se prestan para sacar muchas veces información de la máquina. ¿Listo? Vamos a deshabilitar. Siguiente. Ubicación. Listo, Bogotá, Colombia. Siguiente.
Conectar sus cuentas, no. Yo en esto, si no, generalmente nunca las integro. Omitir, entonces se acerca a usted. Nombre completo. Entonces coloquémosle usuario. Nombre de usuario, usuario. Vamos a dejarlo así, esto es estándar. Contraseña. Entonces, venía a activar number key. Number lock. No coincide. Ya fue uno de más. Listo. Una contraseña débil, sí, porque eso solamente la tenemos para pruebas. Muy inicio de Android, dice Kiris Armas. Sí, señor, también. Muy inicio parecido más bien a Android, sí, señor. Totalmente de acuerdo. Listo, terminado. Utilizar pop-ups. Claro, vea que cada uno, independiente que sea realmente por debajo Ubuntu, cada uno pone como su forma que cree que sería lo más conveniente o que le llamaría la atención al usuario, ¿no? Entonces, si por ejemplo simulan ser un Android, no estaría mal, porque de alguna u otra forma ya la gente tiene percepción de cómo funciona y pues sería totalmente aplicable esa política de que en algún momento se parece a Android, porque la gente reconocería el escritorio y otras cosas más, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Ya en teoría sistema operativo, muchos de los que ya hemos instalado sacan un wizard aquí al momento que se instala, no todos. Entonces, este aparentemente no lo ha hecho. Que vemos en la parte de arriba, la hora, la fecha, este icono, ¿qué será? Ah, vea, título de Windows, la configuración ya en sí de las ventanas seguramente. La parte de la tarjeta de red, listo. El sonido, listo. Bloquear. Asumimos que actividades, a ver, nos sacará algún escritorio o algo. Perdón, nos sacará algún un tema que podamos, el Twitch, este es el Twitch, que nos permite escoger las aplicaciones. Entonces dice acá Chris Armand, dice, yo con Debian Des y OpenBox XD. No he probado esa parte del escritorio, tocaría mirarlo. Gnome, digamos que Unity, en su momento, digamos cuando nació, yo lo vi casi desde cuando nació, nunca fue lo mejor. Por temas de consumo, ¿sí? El consumo no era como el más apropiado. Ya más adelante fueron mejorando el tema de consumo, pero pues digamos que eso hay predilecciones de todas para todos los usuarios. Yo en lo particular, digamos el ambiente gráfico que más me gusta no es ni siquiera ninguno de estos, no es ni KDE, no es Gnome, no es ninguno de esos. A mí, yo no sé si de pronto Chris Armand ha tenido la oportunidad, ha visto uno que se llama Enlightenment. Ese entorno gráfico me parecía espectacular. Y muchas de las funciones que yo vi en Enlightenment, aún hoy, inclusive con Windows, no se ven. Ni con Windows, ni con Linux, ni con Mac. Y muchas de las cosas que ellos han desarrollado en entorno gráfico, más adelante uno los ve en otros entornos gráficos. Es una cosa muy bonita. Exacto, bueno, quisieron componer con Windows y su metro, sí, no me ha tocado verlo, lo buscaré, sí, Enlightenment, espere, yo lo pongo acá, perdón, acá yo me robo un momentico en la pantalla, Enlightenment, escritorio. Es algo así como Enlightenment. A ver, Enlightenment. Acá en Wikipedia. Entonces, a ver si les puedo mostrar algo de Enlightenment. Aunque aquí la versión que hay de Enlightenment 17 pareciera viejito. Hay una, inclusive una distribución. El LiveCD. Acá todavía existe. Y yo lo utilicé mucho un tiempo como escritorio de usuario final. Tuve problemas de algunas cosas que necesitaba. Y ahí sí me tocó pues moverme, pero yo siempre he tratado de darle la oportunidad requerida al escritorio. Esperen a ver si puedo traer una imagen de Enlightenment para que lo vea Chris Armats. Vea el entorno. Entonces, mucha gente puede decir, no, es que sí, se parece a Mac, pero no, es al revés. Mac sacó la idea de acá. Eso es como ha venido sucediendo, vean. ¿Sí? Y inclusive el wallpaper, creo que ya esa función, el wallpaper hace muchísimos, estoy hablando de años o décadas,
Usted lo programaba y según el reloj iba, por ejemplo, había uno que era, no lo, este, el anterior, perdón acá. Este fondo, a medida que va transcurriendo el día, se va moviendo el sol y va cambiando el color del fondo automáticamente. Esto creo que hasta ahora no lo he visto en Windows o en Linux. Tenía esa funcionalidad. Y tenía muchas más, tiene todavía más funcionalidades. Acá se ven cosas que son relativamente viejitas, pero el escritorio era muy bonito, ¿sí? Y ese no fue el mejor que yo vi en su momento. El mejor que yo vi en su momento, y tengo que buscar el ISO, lo voy a tener guardado, era uno de Sun Microsystems, se llamaba 3D Glass. Y era una especie así de un Linux, un Unix, con un escritorio en 3D, en formato 3D. Entonces, por ejemplo, las ventanas. Digamos que nosotros generalmente, ¿qué hacemos? Abrimos una ventana y encima de la ventana apilamos la otra ventana y otra ventana y otra ventana. En el caso de 3D Glass, yo cogía una de las ventanas, las ponía en principio así, pero yo las podía voltear de medio lado y apilarlas como libros. Y tenía una sensación de fondo bien interesante. Algo como Compit, sí, pero no, en el caso de Enlightenment o de 3D Glass, era una cosa completamente diferente. Y lo que sí, en su momento, eso estamos hablando como del año 2000 algo, 3D Glass consumía muchísima máquina, ¿sí? Bueno, sigamos con nuestra exploración. Entonces, ¿qué vemos? Bueno, siempre ejecutábamos generalmente la calculadora. Queremos ver a Office, entonces sí trae LibreOffice, listo. Entonces trae como subgrupos para las herramientas. Listo. La parte de System. Miremos a ver qué trae System. Siempre buscamos el tema de discos. Ese también siempre lo buscamos. Y el monitor del sistema. Acá lo ejecutamos. Vamos a ver. Es como una exploración inicial. Listo. Utilidades. Terminal. Siempre ejecutamos terminal. ¿Por qué ejecutamos terminal? Porque hemos encontrado algunos terminal muy bonitos y muy interesantes que hacen que el usuario se ubique mejor en el shell. Este, digamos, como si es basado en Ubuntu, pues lo que esperamos es que se saca prácticamente sea exactamente igual. Y realmente, pues es igual. Listo. El administrador de archivos, asumimos que es exactamente igual que los otros. Sí, es exactamente igual que Ubuntu, solamente queda en fondo negro y le hicieron generalmente un tema. Listo. Miremos a ver si podemos ver el panel de control. A Pop Shop. Vamos a ver qué es esta parte de Pop Shop. Creeríamos que es la tienda de aplicaciones, sí, efectivamente la tienda de aplicaciones. Generalmente acá buscamos el tema del GIMP o inclusive Internet. Tenemos aquí el tema de Internet. Tratamos de buscar cosas que el usuario final busca. Entonces, por ejemplo, Chromium o generalmente Chrome. ¿Listo? Ah, bueno, trae AnyDesk. Vamos a ver qué más trae por acá. Lo otro es que siempre vemos qué tan rápido carga esa tienda. No, no siempre carga tan rápido. Listo, en este caso, pues hasta ahí se ha mantenido bien. Bueno, trae el Chromium, bien, 5 puntos ahí por el Chromium. En otros casos, pues ya de una vez trae Chrome y trae otros, inclusive. Entonces, digamos que acá está como lo básico. Miremos en la parte de producción multimedia, miremos. A ver qué nos lanza de producción multimedia. Le acabamos de dar clic. Eso. Audacity. Siempre en algún momento lo instalamos. Son de las herramientas que usted debe tener por lo menos para esa parte del día a día, ¿no? Que sí es muchas veces necesario. Listo, quise llamar. Me estoy acordando cuando tenías que configurar monitor, teclado, ratón y otros periféricos para poder cargar los ambientes gráficos. Sí, señor, ya fuera acá de Ogino. Sí, claro. Eso generalmente las que son basadas en Red Hat era con el comando setup ahí por shell, ¿no? Y ahí uno entonces empezaba a buscar el ratón que sí correspondía, el monitor. Generalmente, pues la gente de hoy no tendrá mucha información, pero pues uno se volvía ya experto en configurar el X11 y el archivo de configuración. Entonces, el hecho, inclusive a hoy, de instalar varios monitores en su época, sí se lograba hacer. Estaba hablando como del año 2000 que salió esa funcionalidad, pero eso era un camello.
Sí, lo que dice Chris Armas, sí se probaba varias configuraciones hasta que ya aparecía la pantalla completa. Sí, y vean que ahí inclusive uno ya encontraba trucos porque no necesariamente el driver por defecto, el DRB que venía o el módulo que venía para la parte de video era siempre el acertado. Resulta que nosotros después empezamos a cuando estábamos cacharrando mucho en esa época, nos dimos cuenta que muchos drivers estándar funcionaban mejor que los propietarios. ¿Listo? Ah, bueno, una cosa que sí me pareció interesante con el pop-ups, la voy a traer acá. Vean acá qué pasa. Vean aquí esta parte tan curiosa. No todos lo traen. Esta parte, vean. En la parte de instalación, vean lo que trae acá. Supremamente interesante. Bajar con soporte de una vez y el driver de pantalla para NVIDIA. De todos los que hemos visto, dos o tres lo traen, no todos. En el caso de aquí, pues lo trae para NVIDIA. En el otro que vimos, que era el Chera chino, Deepin, trae el driver para NVIDIA, para AMD y para Intel. Entonces, eso yo creo que solucionaría muchos problemas al usuario final. ¿Listo? Esa me pareció supremamente interesante porque lo trae ya pegado. Entonces, le facilitaría mucho a uno la vida. ¿Listo? Entonces, si lo ven acá arriba, vienen las dos versiones. En la parte de acá, esperen, yo cambio aquí la pantalla un segundo. A ver si la tengo con esa. Sí. Para que se vea más grande, vean. En la parte de acá, trae de una vez el driver de NVIDIA. Que digamos que a la larga uno sí lo agradecería. Porque de las cosas que más sufre la gente al momento de hacer instalaciones es, uno, la instalación. Dos, que sea para usuario final. Tres, lo que se darían drivers, o en el caso de Linux serían módulos. Y en el caso de los drivers o módulos propietarios para la tarjeta de video, que son los chips, tres chips, ¿no? AMD con ATI, NVIDIA e Intel. ¿Listo? Aunque hay noticias del tema de tarjetas de video, porque Intel ya mostró y ya tiene los prototipos de tarjetas de video ya para empezar a hacer competencia en NVIDIA y AMD y AMD con ATI y NVIDIA. Y ya mostró cosas interesantes en esta semana que pasó. Entonces, sería supremamente interesante que, no sé, viéramos más adelante inclusive tarjetas de video o sí, tarjetas de video independientes en formato de Intel. Totalmente compatibles de pronto con Linux, muy posiblemente, y con drivers completos. Entonces, eso sí le daría un vuelco bien interesante a este tema. Listo, entonces sigamos viendo acá la parte de software. Listo, entonces software, ok, trae la tienda. Digamos que ya una de las tareas que yo generalmente le digo a la gente para conocer un poco más sobre Linux, instálelo en una máquina virtualizada y dese una vuelta por la tienda. ¿Sí? No, por la tienda no significa que usted va a instalar todo. Si puede, hágalo. Sí, pero usted, por ejemplo, empieza a explorar qué es lo que ve ahí y entra a cualquiera de las opciones que hay aquí. Entonces, por ejemplo, MIDS, que es para la parte de DJs y una tabla de mezclado. Acá no viene una foto que dé una información de eso, pero lo que hace es todo el tema de controlar mesas de mezclado, ¿no? Una mesa de mezclado, perdón, yo acá muestro una, tengo acá encima la lámpara. Una mesa de mezclado es esto. ¿Listo? Entonces, ahí la mesa de mezclado se podría configurar con Linux. ¿Sí? Pero digamos que no todos traen esa funcionalidad y pues no todas las tiendas traen ese software. Entonces ya usted tendría que empezar a mirar si ese software le reconoce la interfase que usted tiene y si puede hacer cosas por el estilo. ¿Listo? Bueno, entonces es una cuestión de exploración. Eso se la recomiendo a todos, inclusive a la gente que ya tiene conocimiento en Linux. Hágase una exploración porque uno va viendo más software que va saliendo, ¿no? Listo. Entonces la tienda relativamente funciona bien, aunque acá le tienen un nombre, como lo vimos hace un momento, que es Pop Shop. ¿Listo? Entonces, sí es como diciente, pero no mucho con el tema de la tienda. Entonces, alguien más bien hubieran sido un Pop Store, de pronto sí la gente lo ubica un poco más fácil. Listo, ¿qué vamos a hacer ahorita? Entonces, vamos a abrir los tres que necesitamos evaluar: el writer. A ver, a pesar de que esté virtualizado con estado sólido, ¿qué tan rápido lo abre? Hemos encontrado que en algunas versiones de Linux que se supone que son livianas, no lo abre nada rápido, ¿sí? Y en otras que no tenemos mayor información de lo que hemos instalado, sí hemos visto que lo abre bastante rápido. Entonces, y es el mismo hardware, ¿no?
Listo, aceptar. Listo. Gran ventaja, bueno, también que evaluamos, que al momento en que, como yo hice la instalación en español, pues yo tenga todo el tema de español, y vea que acá por lo menos el tema sí lo cumple, que no, trae por lo menos el diccionario en español, todo en español, y para mucha gente que le llama la atención, pues viene en un formato oscuro, ¿no? Diga, vamos a tratar de buscar el panel de control, a ver si podemos modificar algo del panel de control. Listo, entonces aquí traigamos, perdón, meto esto aquí. Entonces traigamos también el que sería el Excel, el Calc. Listo, traigamos a Calc. Acá debería abrir más rápido porque previamente cargamos el Writer. Listo, entonces si digamos que si fuera en producción, uno diría no, a veces sí lo abre y después abre otras cosas y después lo abre, entonces ya va a ser un poco más demorado. Listo, ahí lo abrió. Listo. En generalmente en el de las presentaciones, el que es el Impress, hacemos una presentación chiquita. Ah, ok, dice Cris Armas, dice, recuerdo que antes instalaba todo lo que se podía, ya después veía qué hacía. Sí, digamos que va a sonar no muy tradicional. Yo lo explicaba cuando decíamos el curso básico de Linux, cuál es la idea o la estrategia. En el caso inclusive de servidores, yo lo utilizo como estrategia. Digamos que el tema en los años 2000, 90 y algo, era diferente. ¿Por qué? Porque la memoria RAM era costosa y el almacenamiento en disco, pues lógicamente estaba limitado porque no era muy grande. ¿Sí? A hoy, cuando usted ya habla de que una instalación completa con todos los juguetes, con todo el software habido y por haber, ocupa 10, 20 gigas, pues 20 gigas no es nada. O sea, si usted lo compara versus de que usted puede tener un tera o mucho más de disco duro, pues un tera para 20 gigas que usted puede instalar, un tera no viene a ser casi ni el 1%. ¿Sí? O bueno, sí, un 1 o 2%. Bueno, digamos que es un 2%. Haciendo cuentas, sí, porque sería del 10% serían 100 y el 1% serían 10. Entonces, digamos, es el 2%. Entonces, ese 2% a usted a la larga, si instala todo el software, no le va a afectar mayor tema en storage. ¿Sí? ¿En qué lo va a afectar? De manera, digamos, un poco más viéndolo de manera práctica. Usted solamente va a activar solamente lo que necesita, ¿sí? Entonces, usted necesita un servidor web, activa el servidor web. Pero si tiene servidor de correo, FTP y demás, usted lo tiene ahí, pero lo tiene desactivado. No lo está ejecutando ni nada, ni el demonio está arriba, ni el puerto está abierto, ¿listo? ¿Qué pasa? Y al que no le ha sucedido, que lo piense, porque seguramente le va a suceder. Y muy seguramente le ha sucedido. Si usted, digamos, instala un servidor web y más adelante necesita por alguna razón, no necesito darle un acceso por FTP a la persona que está haciendo acá algún trabajo del servidor web, pues simplemente usted dice, no, ¿y ahora cómo le doy acceso? Entonces, no, dice, por ejemplo, por un FTP, no, pues no lo tengo instalado. ¿Qué lo voy a hacer? SSH. Ah, bueno, ya eso es otra cosa que usted tiene que determinar por dónde le da acceso. Pero a la larga, es mejor tener todo el software instalado, actualizado, sin activar, solamente active lo que necesite, y el momento en que necesite alguna característica más, pues actívelo. Eso es más fácil que ponerse a jalar. Si usted, digamos, solamente instala lo que necesita y en algún momento necesita el servidor FTP, le toca empezar a jalar librerías, le toca empezar a jalar software, le toca, y se vuelve un tema que usted no lo va a solucionar en una hora ni en media hora, se le puede ir todo un día. Mientras que si lo tiene instalado y lo solamente es activarlo, pues la estrategia ya es diferente porque solamente es que configurarlo, activarlo, listo. Eso sí lo puede hacer en 10 minutos, 20 minutos, media hora o en una hora. Mientras que el jalar el software de pronto no. ¿Listo? Listo. Entonces ahí vamos. Listo, ya pudimos abrir esa parte. Sale. Miremos a ver qué otra cosa íbamos a hablar. Ah, el navegador. Entonces abramos un navegador. Listo. Entonces ahí vamos a abrir el Firefox. Vamos a ver esto por aquí. El Firefox. Generalmente el Firefox como navegador principal siempre ha sufrido como temas de velocidad. Lo han ido optimizando al pasar el tiempo, pero no es lo más veloz. Entonces no necesariamente lo que se ha mantenido con el tiempo. ¿Listo?
Entonces, no sé ahorita, bueno, porque dirá que predeterminado, seguramente identificó que hay otro navegador por predeterminado, no lo sé. Carguemos una página. La típica pues sería Google, ¿no? Carguemos a Google, pues debería ser una página que no debería demorarse prácticamente nada haciendo la traída. Listo. Ok, digamos que ahí cumple en el sentido de que lo ejecutó, funcionó, pero no está por defecto. Listo. Listo, cerrar pestañas. Sale. ¿Qué vamos a seguir buscando? Entonces necesitamos buscar ya el navegador de archivos, ya calendario no, configuración ética la abrimos. System, abramos configuración de una vez. Asumiríamos de que es la misma de Ubuntu, ¿no? Entonces no vemos que sea algo diferente. Ya de por sí, exacto. Es la misma de Ubuntu, solo que acá está en formato oscuro, ¿no? Entonces, inclusive acá al final deberíamos ver OS Upgrade. A ver qué nos muestra. En acerca de, quería ir acerca de. No, aquí en acerca de, a ver qué nos muestra, porque ahí está jalando. Dice Pop-Ups 3.8, sí, 4 gigas. KVM está virtualizado. Un disco de 34, más o menos. La versión 20.04 LTS, que es la misma de Ubuntu. Entonces, vemos que esa parte sí la tiene personalizada. Aplicaciones predeterminadas, ve navegador web por defecto es Firefox, correo Giri. De pronto esperaríamos otra cosa en vez de este tema del correo, ¿no? El Thunderbird, esperaríamos calendario, videos. Videos sí puede ser este reproductor de video, pero yo generalmente sí esperaría VLC. Más que cualquiera. Usuarios, listo. Entonces, usuario, contraseña. Desbloquear, me imagino que ya ahorita, igual que en Ubuntu, sería para darle algún tipo de configuración o agregar más usuarios o reconfigurarlo. Tema de accesibilidad, listo. Región e idioma, listo. Es importante guardarlo el idioma por el tema de los puntos decimales, ¿no? Aunque acá dice idioma español y formato Colombia, acá hay un error porque acá no manejamos centavos y tampoco no se maneja la coma. Debería ser con punto. Listo, firmware, nada, color. Esto es exactamente igual de lo mismo que hace Ubuntu. Yo no, pues yo la apreciación que tengo sería exactamente una copia de Ubuntu. Listo. ¿Qué más veríamos por acá? A ver qué más vemos. Listo. Giri sistema. Miremos el sistema a ver qué nos muestra. Analizador. Esto generalmente siempre lo trae Ubuntu. Entonces sirve para ver cómo está distribuido el file system. Cuál es el que qué más tamaño tiene. Si hay algo distribuido, entonces nos muestra un PI. Entonces, con ese PI yo puedo identificar qué es lo que, dónde es la carpeta que tiene más ocupación. Entonces, ahí con ese simple análisis y esa gráfica, yo podría empezar a mirar por qué se me está llenando la workstation o el servidor, ¿sí? Entonces, esto prácticamente es lo mismo. Entonces, miremos acá con respecto a. Le dimos a la raíz, al slash, al root. Entonces, vamos a ver el análisis por dónde se va. En teoría se debería ir mucho por el tema de user. Listo, la gran mayoría debería irse por user, que sería casi todo el software que esté instalado. Y pues si ya tenemos usuarios y están funcionales, pues sería home, ¿sí? Más que el user, pero sería realmente el home. ¿Por qué sería el home? Porque pues si están los usuarios generalmente tienen sus archivos y ocupan espacio. Entonces eso sí también lo tendríamos en cuenta al momento. Listo, ahí hace el análisis, demorará un rato. Listo, ¿qué más vemos por acá? Veamos aquí de nuevo el sistema. En System. Listo, monitor de sistema y recursos. Entonces, como el administrador de tareas. Entonces, acá lo que vemos es típicamente lo mismo que un top. Eso no tiene mayor cosa. En la parte de consumo de la máquina, pues aquí sí podemos ver casi que en tiempo real cómo se ha venido comportando. ¿Sí? Aunque no es una forma adecuada de hacer esa medición para un servidor, una estación de trabajo. Sí, es realmente muy importante, se tiene que hacer con un agente, como un agente de SNMP, para poder empezar a hacer diagnóstico de qué es lo que está pasando. Sistema de archivos, listo. No hay nada así más extraño. Sale. Bueno, miremos a ver qué más tenemos por acá de lo último que vimos. El sistema ya en discos es el administrador de discos que generalmente viene en todos. Yo lo destaco mucho porque es muy sencillo, muy fácil de trabajar. Y si en algún momento usted requiere, hasta puede hacer capturas o crear imágenes y clonar discos, ¿sí? Digamos que ahí uno puede clonar y también reproducir o restaurar.
Entonces es bien interesante. Yo realmente lo utilizo, por ejemplo, para el Raspberry, para otras cosas sí lo utilizo mucho. Listo. Este tweet debería estar fijo, debería mantenerse fijo. No debería abrir con el de actividades. Listo. ¿Qué más vemos por acá? Capturar de pantalla, USB flasher, videos, visor de documentos, que es un visor de pronto de PDFs y de fotografía, visor de imágenes, tipografías, que es para buscar el tema de los símbolos. Eso pues acá es necesario porque, como dijimos en algún momento en alguno de los streams, pues acá no hay código ASCII. Entonces, como no hay ASCII, pues realmente no podemos hacer bueno, que acá pueden ser las fuentes, ¿no? No es como exacta la traducción. Y está buscando algo porque ahí entre comillas lo bloqueó. Listo. Tipografías, terminal, listo. ¿Qué vemos así? A ver cómo lo vemos. Digamos que utilización, pues cumple. Velocidad, cumple. Aunque pues en general es una copia, por decirlo así, de Ubuntu. No es que ofrezca nada diferente. No veo por ningún lado ninguna herramienta adicional que permita o que sea propia de Pop. Entonces, que pues diríamos que es con algún tipo de personalización el fondo y algunos nombres que seguramente se varían, que es como el tema de acá de Pop Shop. No vemos que ofrezca mayor cosa. ¿Que sea orientado a usuario final? Pues preferiría un Ubuntu. A la larga prefiero irme directamente con Ubuntu y no, por ejemplo, con Pop. ¿Sí? Porque pues con Ubuntu ya sé que es Ubuntu y puedo trabajar con Ubuntu y sé que estoy sobre Ubuntu. En cambio acá hay un tipo como de disfraz leve que entre comillas diría que es un otro sistema operativo, pero resulta que no. ¿Listo? Entonces, entre comillas, que cumpliría y que funcione y que rápido, pues le daríamos que sí. ¿Que yo lo instalaría para mí? No. ¿Que esperaba más de él? Sí. También esperaba mucho más de él. Entonces no le veo mucha opción, pero pues ya cumplimos con la review. O sea, ahí sí logramos hacer la instalación. Hay que destacarle que, pues, como se basó en parte, bueno, el instalador le faltó mucha más información y que dijera más cosas porque no nos dijo mayor cosa, pero logró hacer la instalación en unos tiempos acordes a lo que estábamos buscando, ¿sí? O que lo han hecho las demás versiones de Linux. Más allá de eso, que ellos se lo recomendaron a un usuario final o que fuera algo espectacular, no lo veo de esa forma. Lo veo realmente muy sencillo. No sé si ahí tengan alguna duda los que nos están acompañando ahorita acá en Twitch. Entonces, si tienen alguna duda, por favor escríbanla ahí en el chat. Ya digamos para ver qué más impresión les dio. Pero por ahora vemos que es una cosa muy sencilla y es un Ubuntu con un disfraz leve. Que más allá de eso no ofrece mayor cosa. Conclusión, yo me quedaría con Ubuntu. Listo. Entonces, el tema, digamos, de hoy o de este stream, que era el tema de evaluar otro Linux viéndolo desde el tema de usuario final, pues lo estuvimos viendo. No le vemos mayor relevancia ya esculcarle algo más o instalar algo más, pues se cumplió con el stream. Les agradecemos a todos que nos hayan acompañado acá